Hello, good evening, Lisa. I hope that you will be able to hear me. There's a huge rain here in my city, so I hope that you can hear me well, right? We are gonna get started because it is already 8. So tell me, how was your day? Who's Leah? Okay. Still connecting audio. Jacqueline, can you hear me? I guess that you cannot hear me. Can you hear me? No? Eduardo, welcome. Eduardo, quick question. Can you hear me? Eduardo, can you hear me? Yes. Can you hear me, Eduardo? Okay. Yes, teacher. Yes. Ay, gracias por contestar. No había activado el audio, perdón. Ay, no, no, a usted, gracias por contestarme. Fíjese que aquí estoy teniendo, bueno, hay una gran tormenta y está lloviendo algo fuertecito y el internet está como que going up and down. Sí, entonces está bien, bien choppy y pues, no sé, ¿verdad? ¿Qué tanto va a ser esto? Pero si en algún momento ustedes ven que algo pasa, que el audio se detiene, escríbanme al WhatsApp, por favor. Porque así voy a poner mi teléfono como hotspot, aunque con el hotspot no voy a poder tener prácticamente lo que es la misma calidad de imagen. La misma calidad de imagen y tampoco verdad, lo que es la cámara activada, porque no lo soporta el hotspot del teléfono, ¿verdad? Es algo bien, bien complicado. Entonces, si por cualquier cosa me avisan, porque con mi teléfono estoy con datos y la compu pues directamente sí está con lo demás porque se ha estado viendo que falla. Así que vamos a comenzar porque ya son las 8:13. Esta es la penúltima clase, ¿verdad? De nuestro módulo. Hasta este momento pues solamente de sus compañeros son 3. Espero que los demás se integren si es que no están teniendo algún problema con lo que es la... ¿verdad? La conexión, porque me imagino que está lloviendo en diferentes partes. Así que vamos a comenzar. Para el día de hoy, para ser honesto, nosotros ya terminamos completamente todos los temas de la plataforma virtual, ¿verdad? Lo que yo les traigo solamente sería como un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. Pero no sé si para ustedes hay algún tema que les haya dado algún inconveniente o que ustedes deseen practicar. Para comenzar por eso, ¿verdad? Bueno, a mí en el adverbio de frecuencia. Okay. Las oraciones van el sujeto, el verbo, y el adverbio de frecuencia y el complemento.
No en todas. No en, Continúe, por favor. en el, en la, en la, en evaluación, leí la oración y traté de seguir el orden, pero me la tomó como mala, donde decía sometimes. Sometimes. Ah, probablemente lo quería al principio, al final o en medio. ¿Qué ejercicio es? Disculpe. Es del 5, del ejercicio 5, 5.3, creo yo. 5.3. Ok. Perdón, perdón, perdón. Quedó. Sección 5, examen final, la tercer examen. El literal C prácticamente, ¿verdad? Ese sería el tercero. Ok. Sí, el literal C y el ejercicio 3. El ejercicio 3. Ok. She Veamos. very tight. Esa sería la tercera, esa es la que estoy viendo. Veamos, se lo voy a compartir y usted me indica si es ese. ¿Es esta? Sí, ok. Vaya, en este, como nosotros tenemos sometimes, ¿verdad? En el adverbio de frecuencia, ese sometimes era, bueno, parte de lo que yo les comentaba, ¿verdad? Déjenme ponerle por acá. ¿A dónde está la de ustedes? No. It's in decision number five. Ok. Regálenme un segundo. Quiero abrir algo por acá. ¿Y dónde están los frequency? Aquí está. Bueno, por un segundo les voy a compartir también lo que es la presentación de la sesión 4. En la sesión 4, sí pueden ver lo de la sesión 4. ¿Sí? Sí, teacher. Sí. Ok, gracias, muy amable. En la sesión 4, cuando estábamos hablando reconcerniente, ¿verdad?, a lo que son los adverbios de frecuencia, en el caso de sometimes y occasionally, ellos tienen esa habilidad, por decirlo así, ¿verdad? Como una especie de habilidad que son los únicos que pueden ir, ya sea al principio, en medio o según la regla con la que tenemos o al final, sin alterar la oración, ¿verdad? Sin alterar pues lo que es su, prácticamente su significado. Entonces, solo sometimes y occasionally pueden hacer eso. Entonces, por esa razón acá, dentro de lo que es la plataforma virtual, nosotros tenemos sometimes she feels very tired. Entonces acá esta, si en dado caso, ¿verdad? La tenemos así porque como esta no lo he resuelto yo todavía, en este caso debería de estar correcta por la regla que se nos indica, debido a que sometimes puede ir al principio, al final o en medio, ¿verdad? Según la regla. Y no me deja darle submit. Bueno, is this one should be incorrect. This one should be correct. How often? Yeah, it will give you correct. And you listening to me? Hardly ever. Hardly ever you listen to me. You hardly ever listen to me. Veamos si me la toma como correcta. Veamos acá. Ah, incorrect. She often. Why? Vamos a ver. Bueno, la cuestión acá es esta. En el sometimes, bueno, tendría que estar correcta, como les decía, debido a la regla que lo tiene, ¿verdad? En este caso, porque este sometimes puede ir tanto en medio o en la oración, ¿verdad? Que nos indica que va en medio del verbo y del sujeto, o también puede ir al final o en este caso al principio. Si algo que habría que remarcar aquí que podría ser que nos diría que está incorrecto es porque no tiene la coma. Cuando nosotros lo tenemos al principio, debe de llevar una coma antes de la siguiente oración, como nos indica en Mechanics. He often called her in the morning. In reality, el often acá, I don't know why it is incorrect, porque este often
sí está donde debería de estar, sujeto, verbo y pues lo que, bueno, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal, ¿verdad? Y lo demás, in the morning, para mí debería de ser correcta porque estamos en la forma correcta. No le veo ningún error, pero bueno, plataforma nos dice que está incorrecto, puede que sea algún error del ejercicio, ¿verdad? Y habría que reportarlo. Pues así sería en este caso con respecto a esto, ¿verdad? Porque tenemos sometimes and occasionally can go the from, the middle, or end position, right? Si ustedes se fijan, un adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. He always goes to work by the bus. Or they never go on the holiday, right? Después va, en este caso, si nosotros tenemos verbo be, va inmediatamente después del verbo be. John is often absent from lessons, right? They were usually on time. Y pues ahora conocen estos modales que son can y could y pues van después o inmediatamente después de los modales, ¿verdad? Si usted tiene un adverbio de frecuencia. Eso todavía no lo han visto, pero esos dos sí, fue los que vimos ayer, ¿verdad? Este que lo vimos como agregado a la situación. Entonces, pues van después inmediatamente de los verbos modales. Así que eso sería y esa sería la razón por qué sometimes iría al principio, ¿verdad? De esa oración. Y lo que les comentaba, si algo habría que remarcarle a ese sometimes, solamente sería la coma, ¿verdad? En cuestión de mechanics, porque inmediatamente nosotros tenemos sometimes al principio, antes de la oración que nosotros estamos diciendo, debe de llevar una coma. Así sería. No sé si ahí se aclara su duda, si estamos bien. Sí, Clara, gracias. Bueno, un placer. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario? Para comenzar, ¿verdad? Porque como les comentaba, para el día de hoy, pues solo les traía un pequeño repaso de un par de cosas, pero no sé si ustedes tienen algún tema o algún ejercicio en plataforma que no haya quedado muy claro y que ustedes gusten revisar. ¿Alguien? ¿No? Estamos bien, entonces hasta acá no tienen ninguna pregunta. Okay, so I'm gonna take the silence as a no, right? Voy a tomar el silencio como un no. Pues esto era parte de la sesión número 4, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Pues ya terminamos la sesión 5, como yo les comentaba, vimos parte de can, vimos could, ¿verdad? Vimos able to, solo como un agregado para el día de ayer y el día de hoy vamos a estar repasando presente continuo y presente simple, que es lo que hemos estado viendo alrededor de toda nuestra, ¿verdad? Todas las sesiones prácticamente ha sido el común denominador, el presente simple y el presente continuo. Aquí tengo un par de ejercicios para ustedes. It says, put the verbs in the correct tense, present simple or present continuous, right? I don't know if you remember the present continuous or you don't. ¿Ustedes recuerdan el presente continuo o no? Oh, me. Ah, perdón, no la escucha muy bien, perdónenme. Como me dijo, perdón. Más o menos, ¿ves? Más o menos, ok. ¿Y los demás? Voy a stop sharing, right, for a while. ¿Los demás? No, tampoco. ¿Alguien?
más o menos también. Could you refresh? Sí, sí lo podemos refrescar, ¿verdad? En el caso que sería más o menos. Veamos acá. Eso es de otra presentación, ¿verdad? Pero lo vamos a ver acá. En este caso, veamos. Here there we go. Present continuous tense, ¿verdad? Y tenemos nosotros el presente continuo. El presente continuo es el subject must be, right? There will be is, are, plus the verb in ing form, right? The present continuous can be used to explain the idea that something is happening now or at the moment, right? Can express longer actions, not at this moment, but in progress. We can use to indicate something will happen or not will happen in the near future, right? We can use the tense with always, constantly, forever to describe the idea that something is happening in negative sense. Tenemos un par de usos acá, ¿verdad? Dice que el presente continuo se forma con el sujeto. Ustedes pues saben que el sujeto puede ser su pronombre, el pronombre, ¿verdad? O un nombre, literalmente. Se va a utilizar el verbo be, que es el am, is, are, en cualquiera de sus variantes, más el verbo en forma ing. Nos dice, o el uso general de él, ¿verdad? Es este recuadro, ¿verdad? Que sería esta parte del pastel prácticamente. Entonces dice que se puede utilizar para explicar que una idea, ¿verdad? O en este caso una situación está pasando al momento en el que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, we are learning English now. Nosotros estamos aprendiendo inglés en este momento. Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? O estamos en clases al menos. Podría ser otra, ¿verdad? My mother is cooking dinner in the kitchen at this time. Podría ser que tal vez no su mamá, pero sí alguien de la casa lo podría estar haciendo, o podría ser cualquier otra actividad, ¿verdad? Entonces, pero es algo que está pasando en este momento. Por ejemplo, podría decir, it is raining now. Está lloviendo ahora, ¿verdad? Porque es lo que está pasando acá cerca de mí. Está lloviendo. Tenemos también que lo utilizamos para expresar la idea de acciones que son largas, ¿verdad? Pero que probablemente no estén pasando el momento en el que nosotros estamos hablando. She's studying to become a science teacher, ¿verdad? Ella está estudiando para convertirse en un profesor o en una profesora de ciencias. ¿Qué pasa con esto? Ella estudió hoy, va a estudiar mañana, va a seguir estudiando toda la semana, y por el tiempo o los años que a esta persona en general, ¿verdad?, le hagan falta para poder ella graduarse de esta carrera como profesor de ciencias, ¿verdad? We are working on a new project. Por ejemplo, estamos trabajando en un nuevo proyecto. ¿Qué pasa? Ellos trabajan durante el día o las horas de trabajo en ese nuevo proyecto. ¿Se ha terminado? No, todavía no se ha terminado, sino que se está haciendo, ¿verdad? I'm learning to play the guitar, ¿verdad? Estoy aprendiendo a tocar la guitarra. En este momento probablemente no esté en lecciones, pero sí durante un tiempo en específico o durante la semana esto pasa, ¿verdad? Y sucede. Tenemos otro uso que dice que puede indicar que algo va a pasar o no va a pasar en un futuro cercano. ¿Se puede utilizar para el futuro? Sí. You are starting work tomorrow. Y tú empiezas a trabajar mañana, ¿verdad? Esto no está pasando ahorita, sino que va a pasar hasta el día de mañana o en el momento o la fecha que a esta persona se le ha dado, ¿verdad? My sister is coming with us to the party tonight. Mi hermana viene con nosotros a la fiesta esta noche. Entonces acá esto tampoco está pasando en este momento, sino que va a pasar dentro de un par de horas, ¿verdad? Tenemos la siguiente, que se puede utilizar con always, ¿verdad? Que es siempre, constantly, que es constantemente, forever, también que pones en este caso es por siempre, to describe the idea that something happened, para describir una idea, ¿verdad? O que algo que está pasando en una forma negativa. She's always talking, ¿verdad? Ella siempre está hablando. Entonces, esto no necesariamente, ¿verdad?, va a ser una cuestión positiva, sino que puede ser una cuestión negativa, ¿verdad? A muchas personas no les gustan las personas parlantes, ¿verdad? Les molesta. Entonces, ellos utilizan esta clase de frase
para aludir que es una molestia lo que la persona está haciendo, ¿verdad? These students are constantly complaining about everything. Por ejemplo, los estudiantes se quejan o en este caso tienen problemas con todo, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, esto no necesariamente va a ser algo que sea totalmente positivo. You are always coming to work late. Siempre vienes tarde al trabajo, ¿verdad? Entonces, es algo que no necesariamente es positivo si usted lo utiliza en este sentido, ¿verdad? Que sería, pues, utilizando estas palabras o estos adverbios de frecuencia, porque sería un adverbio de frecuencia con el presente continuo. Entonces, cuando usted los utiliza, se denota que son una cuestión, más allá de ser positiva, es una cuestión negativa o que a nosotros nos molesta, ¿verdad? O nos hace o nos da algún problema. En general, esa sería la idea. Por lo general, se utilizan estos dos, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Más allá de estos dos, estos quizás son un poco más hablándolos que escribiéndolos. Entonces, ya para escribir, o bueno, en este caso para expresarse, son más estos dos, el naranja y el azul, ¿verdad? Se utilizan más de esa manera para describir algo que está pasando en el momento o también para utilizarlo como algo en futuro cercano. De esa manera, pues estaríamos utilizando el presente continuo, o el present continuous tense, o el progressive, ¿verdad? Porque también se le llama presente progresivo. No sé si hasta ahí vamos bien. Yes, miss. Yes. Yes. Ok. Bueno, vamos a ver algo que es bien interesante, que en este caso es el ing spelling, ¿verdad? Como estamos haciendo un pequeño refresh, vamos a ver un poco del ing spelling. En el ing spelling, this is the way that you are going to convert your verb. Esta es la manera que usted va a convertir su verbo, ¿verdad? ¿A qué me refiero convertirlo? En el presente continuo, el verbo principal cambia. El verbo be se convierte en un auxiliar. Antes de pasar al spelling, déjenme hacerles un pequeño ejemplo. Veamos acá. Entonces tenemos present progressive, ¿verdad? Es subject, que sería el sujeto, ¿verdad? Auxiliary be, que va a ser el auxiliar be o el verbo be en este caso, plus main verb in ing form, plus complement, plus the point, ¿verdad? Y ese sería como que la estructura base del presente continuo en este caso. Al tener esta estructura base, por ejemplo, digamos lo que está pasando en este momento, ¿verdad? It is raining. Y pongámosle un complemento, por decirlo así, now. Está lloviendo ahorita o en este momento, ¿verdad? Podría ser de esa manera. Y tenemos acá un ejemplo. Veamos otro. They are studying English, ¿verdad? They are studying English. Pongamos otro. I am. I am speaking right now. Como ustedes se pueden fijar, hemos utilizado am, is, and are. Entonces, el verbo be se va a determinar dependiendo su pronombre personal que usted esté utilizando o si está utilizando el nombre de una persona. Posteriormente, ven el verbo principal, que en este caso, ¿verdad? El verbo principal o en su forma base que nosotros tenemos acá, este es study. This one is rain.
y en this one es speak, ¿verdad? Entonces dice que se le agrega la forma ing en forma ing y es lo que nosotros tenemos al final de cada uno de ellos, ¿verdad? El ing form. Al final de cada uno de ellos. Entonces, estas serían como que las oraciones, bueno, no como que, ¿verdad? Sino que son las affirmative sentences. Sentences or statements, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de las dos, ahí usted escoge qué más pues le pueda gustar. Statements or sentences. Yo estoy más acostumbrada a sentences. Entonces, así sería. Entonces, nos dice ahí que en cada verbo, ¿verdad? En este caso, o a los verbos, nosotros le tenemos que agregar el ing. Y en español diría la oración. Yo estoy estudiando, ¿verdad? Ellos estudian inglés. Ellos están estudiando inglés. Yo estoy hablando en este momento. Entonces, eso sería de esa manera, ¿verdad? El ser o estar acompañado de otro verbo que en su terminación ing es ando o endo, ¿verdad? En este caso. No sé si hasta ahí estamos bien. Sí, vamos bien. Yes, teacher. Yes, qué bueno. Gracias por contestar y darme pues ahí la aprobación. Continuamos entonces. Vamos a continuar acá. Bueno, lo que decíamos, ¿verdad? Dejando un poquito de lado esto, no sé si alguien está copiando o necesita más tiempo o puedo pasar a lo siguiente. Sí, pasamos. Ok. Tenemos esto acá, ¿verdad? The ing spelling or the spelling rules for the ing form. We have a general rule in the one that says that we just only need to add the ing at the end of the verb. For example, eat, eating, go, going, read, reading, ¿verdad? Solo le agrega el ing. Y esa es la regla principal, ¿verdad? O la regla general. Y usted le tiene que agregar el ing al final del verbo. Los verbos, right? Verbs ending in consonant plus e. Like, for example, dance, it's going to be converted into dancing. It means that the E, it's going to disappear, right? And we are going to add ing. Los verbos terminados en una consonante más la letra E se convierten, en este caso, como en dance, dancing, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la E desaparece y simple y sencillamente le agregamos ing. Pero recordemos que es consonante más I, ¿verdad? O en este caso, E. Luego tenemos pues otros verbos, ¿verdad? En este caso, otros verbos que son consonante más vocal más consonante. Se llaman C, B, C, V, C, ¿verdad? Consonant, vowel, consonant. What happened with them? The last consonant is double and you add the ing. Cut, cutting. Run, running. Stop, stopping, ¿verdad? Tenemos ellos. Ya vamos a ver estos últimos, porque estos últimos ya les voy a explicar cómo los vamos a reconocer. Nos vamos a cambiar acá al amarillo. In the yellow one, it says verbs ending in Y, X, or, W, X, or Y. What are you gonna do? You are just gonna add the ing there. Why do we have this difference on it is because fix might be interpreted in this one consonant, vowel, consonant, but no. The only ones that are not applying this rule are the ones that are ending in W, X, or Y. Snowing, fixing, playing. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Cualquiera me podría decir, pero mire, teacher, fix, que es el verbo reparar, entra dentro de la consonante, vocal, consonante. Por regla podríamos decir que sí, pero la regla nos dice que los que terminan en W, X o Y, nosotros no podemos hacer nada por ellos más que solamente agregar la forma ing. Es de ahí que nos viene playing, snowing, fixing, ¿verdad? Solamente se cambia. Verbos terminados en la forma IE. Los verbos terminados en la forma IE. What is gonna happen? You are gonna delete
everything of the IE and you are going to add YING, right? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Va a borrar completamente la I latina, la E, y usted va a agregar la Y, ING. Entonces, die va a ser dying. Lie va a ser dying. Tie is going to be tying. So, tenemos esos acá, ¿verdad? En el caso de lo siguiente, en este moradito, ¿verdad? Dice consonant plus vowel plus letter L. Fíjense que acá vamos a jugar un poco con la pronunciación, porque depende de dónde usted ponga el estrés de la palabra. The stress of the word is whenever you have there just basically like an accent, right? You hear it. En este caso, el estrés de la palabra es como los que nosotros conocemos como los acentos acá, ¿verdad? Graves o esdrújulos. Es donde se aplica la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, ¿verdad? Usted puede decir equal, equal. Entonces, en esa I se escucha más la mayor fuerza de voz. Usted travel, travel. Entonces, en el tra se escucha la mayor fuerza de voz. Control, control. Y en el troll se escucha la mayor fuerza de voz. Más sin embargo, nosotros al estresar de esta manera la palabra, usted la está diciendo de manera británica, ¿verdad? El inglés americano no le estresa, solamente equal travel control, equal travel control, equal travel control. Y hasta ahí termina, es bien flat, no tiene ninguna mayor fuerza de voz en ninguna de ellas. Entonces, ¿a dónde viene esto? Viene a decir que si yo le meto la mayor fuerza de voz al equal, al momento que una persona me lo vaya a estar escribiendo, le va a doblar la L. Porque el británico eso es lo que hace. Cuando tiene consonante, vowel, letra E, ¿verdad? En este caso, tiene consonante, una vocal y lo demás, una letra E en el final, lo que él hace es doblar la I, la L y ponerle ING. En cambio, el americano no lo hace, solamente se limita a poner ING al final, ¿verdad? Sin hacer ninguna especie de doubling. Aquí, pues, si usted, no sé si alcanzan a ver una pequeña flechita, pero no necesariamente le tiene que llevar. Entonces, ahí va a depender de cómo usted lo diga. Si ya lo va a estar escribiendo, puede escribirlo con la doble L o con una L. No pasa nada, ¿verdad? Con el único cuidado que si le piden que usted lo pronuncie y ha escrito con doble L, hay que agregarle la mayor fuerza de voz a donde debe de ir, ¿verdad? Con respecto a estas palabras. No sé si estamos bien hasta ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Ok, gracias. So, tenemos esas dos últimas, ¿verdad? The pink one and the purple one. In the pink one it says, the last syllable is not stressed, right? ¿Cómo ustedes tienen que conocer estos verbos? Si usted no le puede aplicar ninguna de las que yo tengo aquí, solo agréguele ING por regla general, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esto ya viene más en cuestión de fonética. Recordemos que el estrés es la mayor fuerza de voz. Entonces, happen, open, visit. Cuando nosotros lo decimos, definitivamente ahí está. Pero usted lo único que hace es agregar el ING. Reconózcalo como una regla general, ¿verdad? Tengo happen, tengo open, tengo visit. No me cabe aquí, no me cabe aquí, no cabe aquí, no cabe aquí. Entonces, regla general, ING. Posteriormente, la syllable is stress. Begin, forget, submit. Entonces, acá en estas últimas se nos escucha la mayor fuerza de voz. Ahora bien, aquí viene algo diferente, because it's doubling the last consonant. Aquí está doblando la última consonante. Entonces, esos tres verbos, begin, forget, and submit, conózcalo como una excepción a esta regla, ¿verdad? Sin complicarnos tanto por el estrés o por la mayor fuerza de voz, sino que si yo escucho begin, forget, submit, ah, ok, entonces es una excepción a esta regla y yo voy a agregar la doble N, la doble T y la doble T acá para agregar ING y hacer pues mi presente continuo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, o si ustedes tienen alguna pregunta, me la hacen saber, por favor.
¿Cómo estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Ok, so, entonces estamos bien, ¿verdad? Vamos a hacer una práctica de ambos tiempos combinados, tanto el presente como el presente continuo, ¿verdad? Una clave para identificar tanto presente continuo como presente simple. Por lo general, adverbios de frecuencia o palabras, ¿verdad? Que nos hacen identificar de qué tiempo está hablando. Recordemos que presente continuo va a ser right now, now, in this moment, etc. Right? So, let's see here. Estamos bien hasta el presente continuo, ¿verdad? ¿Tienen ustedes dudas del presente simple? Antes de que nos vayamos a la práctica. ¿Dudas del presente simple? ¿No? Ahí sí estamos bien. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Presente simple? Estamos bien. Estamos bien, ok. So, let's see here, right? Veamos acá entonces. Este va a ser nuestro ejercicio. So, present simple versus present continuous, right? The indications, or in this case, it's telling us, put the verbs into the correct tense, present simple or present continuous. So, here, the train always on time. ¿Qué es aquí? ¿Presente simple o presente continuo? Continuo. ¿Por qué? Nos está indicando que el tren siempre llega a tiempo. Ajá. Entonces, en este caso, ¿es continuo o simple? ¿Mantenemos que es continuo? Sí, lo mantendí. Ok. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien la oración? Fíjense que aquí hay un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Es always. ¿Y si yo quisiera utilizar presente continuo? ¿A dónde tendría que ir el verbo be? Estimados, okay. Vayamos a lo que nos dice la oración, ¿verdad? O en este caso, para utilizar nosotros el presente continuo, ¿verdad? Con un adverbio de frecuencia que es el always, constantly, forever, right? Nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos, primero tenemos. ¿Por qué razón? Porque aquí mantenemos las reglas del verbo be para los adverbios de frecuencia. She's always talking. Y recordemos que si vamos a utilizar esto, no necesariamente es una cuestión positiva. Son para cosas que nosotros las decimos, pero en sentido negativo. Y aquí lo que sucede es que nosotros tenemos que es on time. ¿Y esto es positivo o negativo? Perdonen, aquí metí otra cosa que no era. ¿Esto es un positivo o negativo? Un positivo. Es positivo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, nosotros aquí no podemos tener el presente continuo. En especial porque aquí tenemos el train. Y si quisiéramos tener el presente continuo utilizando este always, tendríamos que tener antes el verbo be, ¿verdad? Porque el presente continuo nos utiliza el verbo be. Entonces tendría que decir, the train is always leaving on time, en dado caso, ¿verdad? No necesariamente esto nosotros lo estamos diciendo en una manera, pues, literalmente positiva, ¿verdad? Sino que aquí
ya podría decirse que sería como una cuestión sarcástica al decirlo así, porque probablemente nunca este tren esté a tiempo. Pero para poder tener esta connotación, yo tengo que tener después del train el verbo be. Lastimosamente en mi oración yo no tengo el verbo be, sino que simple y sencillamente me dan esto, ¿verdad? Y cuando yo tengo esto acá, al tener parte de esta oración de esta manera, yo debo de tener presente simple. Por la única y sencilla razón que aquí yo no tengo be. Y recordemos que en el presente simple los adverbios de frecuencia van en medio del sujeto y del verbo. Entonces acá de train es el sujeto y leaves, ¿verdad? Que en este caso sería partir o salir, ¿verdad? Sale de la estación. En este caso a tiempo, pues está de igual manera. Está en medio del sujeto y del verbo. Entonces esta oración o la oración que yo tengo acá es present simple, ¿verdad? Esta oración sería presente simple por esa razón. Si yo quisiera tenerla como en una cuestión, ¿verdad? Que estábamos discutiendo de manera sarcástica, yo tengo que cambiar, ¿verdad? Este verbo tiene que ir inmediatamente después del sujeto, el verbo be, que sería el auxiliar. Pero como yo no lo tengo así, definitivamente es presente simple. No sé si hasta ahí estamos bien. En este caso. ¿Sí? Yes. Yes. Okay. So here I have this one. What's the matter? Why? Tenemos cry y you. ¿Cómo sería acá? ¿Presente simple o presente continuo? ¿Presente simple o presente continuo? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el problema? Le pregunta, ¿verdad? Why? Y aquí tenemos cry, que es el verbo llorar, y you, pues que ustedes saben que es tú. ¿Cómo tendría que ser la oración? ¿En presente simple o presente continuo? ¿Qué dicen ustedes? Creo que sería presente simple. ¿Por qué? El verbo to be no está involucrado tampoco. No tenemos el verbo to be, pero no necesariamente no quiere decir que ahí esté, sino que nosotros tenemos que ver la connotación de la oración. Si yo le pregunto a usted qué es lo que está pasando en ese momento, la acción debería de ser en ese momento o en un periodo de tiempo en el presente. Yes. Diga. Yo pienso que es en el continuo, porque si, como que, ¿qué está pasando? Y, guay, ¿por qué estás llorando? Exactamente, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, como, ¿por qué estás llorando con el ING? ¿Sí? Con el ING, así es. Porque acá les está dando una pequeña pista, ¿verdad? Aunque no es muy grande, literalmente le dice, what's the matter, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando o qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás comportando así o por qué estás así, verdad? Entonces, why are you crying? Entonces, tenemos que ver también las oraciones que, o el, en este caso, las frases que se nos ponen al principio. Porque le dice, hey, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, ¿qué está pasando en ese momento que yo le estoy preguntando a la persona, verdad? Entonces, acá, independientemente a usted no le digan, mira, tienes un verbo acá, tienes ese, tienes el otro, nosotros tenemos que aprender a leer cuál es lo que tenemos adelante, ¿verdad? O cuáles son las pequeñas pistas que nos están dando.
Por ejemplo, acá, ¿verdad? Lo que les decía del tren, literalmente solo nos dan el sujeto, nos daban, pues en este caso, el adverbio de frecuencia always, nos ponían entre paréntesis el verbo que era live y on time. Entonces, aquí literalmente, por discriminación, por decirlo así, ¿verdad? Recordamos nosotros que tenemos sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal, ah, no, presente simple, ¿verdad? Aquí, por esta simple y sencilla frase, what's the matter? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Cuando yo llego con alguien y le digo qué pasa, quiero saber qué es lo que está sucediendo en ese mismo momento. A pesar de que aquí no tengo yo el verbo be, pues tengo cry, tengo you, ah, no, esa persona está llorando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás tú llorando, verdad? ¿Por qué estás llorando? Entonces, pues, de esa manera sería. So, aquí tenemos la siguiente, la número 3, ¿verdad? Not watch TV. So, esta sería presente simple o presente continuo. O present progressive, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? That's strange. They not watching TV. Eso está raro, ¿verdad? O qué extraña la situación. ¿Cuál sería? ¿Qué piensan ustedes? Se podría el presente continuo, porque si la oración dice eso está raro, ellos no están viendo TV. Correcto. They are not watching, ¿verdad? Y de nueva cuenta tenemos nuestro presente progresivo, ¿verdad? Aquí está. Muy bien, tenemos las primeras tres hechas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta situación? Antes de que continuemos con el número 4. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, pues, asumo que todo bien. Veamos acá la siguiente. He, right? Not to speak very good English. ¿Cómo sería acá? Presente simple, presente continuo. Presente simple. ¿Por qué? Porque dice, tú no hablas muy bien inglés. Exactamente. ¿Y eso está pasando en el mismo momento o es en un periodo de tiempo en el presente? En el mismo momento se lo está diciendo. Ok, alguien me dice que en el mismo momento. Beatriz, si nuestro compañero Eduardo nos dice que en el mismo momento y usted me dice que es presente simple, ¿por qué razón no puede ser en este momento? Que yo se lo estoy diciendo. ¿Por qué no podría decir he is not speaking very good English? No sé. Se tendría que ver la estructura. Ajá. Para tener una idea. Para tener una idea, ok. ¿Usted sigue manteniendo que es presente simple? Yo creo que sí. Yo creo que sí, está bien. No, ustedes díganme, ¿verdad? Su postura es importante. Defender lo que nosotros pensamos que es. Fíjense que es un presente simple. No puede ser progresivo. Porque el presente simple, recuerden que son para acciones que pasan diariamente o dentro de un periodo de tiempo en el presente. Entonces, esto en el presente, ¿verdad? Yo lo veo día con día, que esta persona no habla muy bien el inglés. Entonces, acá. He
he doesn't or he does not speak very good English. Literalmente, yo no puedo tener acá un presente continuo porque no hay una razón, ¿verdad? Que te diga, mira, ahorita él no lo está haciendo bien. Sí lo hace bien, pero ahorita no lo está haciendo bien. Sino que esto es algo que se viene repitiendo diariamente o cada clase que yo veo a este compañero, ¿verdad? Bueno, es un él, que yo cada clase que veo a él, yo lo escucho y él no, ¿verdad? No progresa nada. Entonces, literalmente es como un hábito, por decirlo así, de esta persona o algo que ya le está pasando cada día que él no lo hace muy bien. Entonces, por esa razón, yo no puedo tener presente continuo, ¿verdad? Cuando ya una situación se convierte en algo diario, ya deja de ser presente continuo, ¿verdad? Deja de ser presente continuo. Cuando yo tengo, porque aquí alguien me puede decir, pero mire, dice que puede ser para un periodo de tiempo largo, ¿verdad? Sí, pero esos periodos de tiempo largo no necesariamente es que la persona ya lo tenga como hábito. Probablemente él ya pasó todos sus cursos y sigue igual. Aquí no, aquí literalmente esta situación se sigue dando en progreso, ¿verdad? En progreso. Ella probablemente acaba de empezar a estudiar o lleva su segundo año. Para que lo termine le falta todavía. Ellos aún están trabajando en ese proyecto. ¿Cuándo comenzaron? No lo sabemos, pero siguen lo haciendo, ¿verdad? La persona que está aprendiendo a tocar guitarra, pues en este caso no sabemos cuándo comenzó ni cuántas clases lleva, sino que simple y sencillamente que está aprendiendo a tocar la guitarra. Entonces, esos son procesos bastante, bastante largos, ¿verdad? Comentándolo así por estudio. Pero en cambio, esto no es un estudio. Esto es algo que se repite día con día de esta persona que, pues, el que está hablando, ¿verdad? O la persona que nos está indicando en el ejercicio lo ve, ¿verdad? Cada día que no hay una mejora, ¿verdad? Entonces, por esa razón sería presente simple en lugar de ser el progresivo. Muy bien, preguntas acerca de esto antes de que pasemos a la número 5. ¿No hay preguntas? Ok, en las 5, ¿cuál diríamos que es? ¿Presente simple, presente continuo? ¿Simple, continuo? ¿Presente simple? ¿Presente simple? Uh-huh. Continúe. Pienso que presente simple porque dice como que silencio porque estoy haciendo mi tarea, ¿verdad? Uh-huh. Algo así, ¿verdad? Sí, entonces, correcto. Ajá, continúe. Pues pienso que es presente simple porque es como el presente simple se usa como para rutinas y bueno, eso lo puede hacer uno a diario, vea, las tareas o es, uh-huh. No sé, siento, pienso que por la oración pienso que es presente simple. Presente simple, gracias. Ok, pero fíjese que usted me dijo algo bastante interesante en el verbo. Por favor, estén callados. Estoy haciendo mi tarea. Usted me dijo algo en el verbo. Ay, sí, cierto. Haciendo, ¿verdad? Cuando usted me la tradujo. Entonces, si es haciendo, ¿cuál sería? Sería presente continuo, entonces. Exactamente, ¿verdad? Sería doing, entonces, ¿verdad? Sí, I'm correcto. Doing. I am doing, ok. Ajá, yes. Así, literalmente. ¿Podríamos tener presente simple? Sí. Podríamos tener un presente simple en otra connotación. Please be quiet. It's 5 p.m. I do my homework. ¿Verdad? Podríamos tenerlo así, como presente y simple. ¿Por qué razón? Porque aquí, si ustedes se fijan en el segundo ejemplo que yo les pongo, ¿verdad? Uy, eso está
que no quiere. En el segundo ejemplo que yo les pongo, is 5 p.m. Ya es una hora en específico. Es como un horario, ¿verdad? Por favor, guarden silencio. Son las 5 de la tarde. Yo hago mi tarea, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya tenemos un horario, en el caso de una rutina diaria, ¿verdad? Que todos los días a las 5 p.m. esta persona se pone a hacer su tarea. Ahí sí, yo puedo utilizar presente simple. Más sin embargo, aquí solo nos dice que guardemos silencio. Porque está haciendo su tarea, ¿verdad? Entonces, ahí sería la diferencia. Pero si tuviéramos de otra manera, ¿verdad? Estructurada la oración, pues ahí definitivamente podríamos utilizar el presente simple. Ya si ya tendríamos como que algo arreglado, calendarizado, que todos los días de manera religiosa esto se completa, ¿verdad? O se hace. No sé si hasta acá tienen ustedes alguna pregunta. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Ay, se me cayó eso. No, hasta el momento no, Liz. No, bueno, gracias. Estamos bien. No, estamos bien. Y terminemos la última, ¿verdad? La número 6. Where live they? ¿Cómo se dedica? Presente simple, presente continuo. ¿Qué piensan ustedes? Presente simple. Presente simple, ¿verdad? Where do they live? ¿Siguen viviendo ahí? Sí, siguen viviendo ahí. ¿Se van a cambiar? No lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que están viviendo esas personas ahí y durante todo este tiempo, por lo que resta, van a vivir ahí, ¿verdad? Por esa razón sería el presente simple. Y bueno, ya casi estamos por finalizar, ¿verdad? Nos faltaron un par de ejercicios. La verdad es de que este es un poquito largo el material, pero pues hicimos un par de ellos para que ustedes vieran las diferencias y también pues vimos un poquito acerca de lo que es otras posibilidades dentro de las oraciones. Aparte de esto, con el presente simple y el presente progresivo, ¿cómo se sienten ustedes con este repaso? ¿Mejor? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, mejor. Mejor todavía, ya ok. Ya saben, sí. Realmente sí, te aclara ciertas dudas en cuanto a la estructura de la oración. Correcto, sí, ¿verdad? Acá solamente es práctica. Lo que pueden hacer es hacerse si ustedes tienen algún tiempo disponible, es hacerse un cuadrito, ¿verdad? Donde ustedes tengan el tiempo que van estudiando y así lo escriben y lo practican. Porque acá el inconveniente es que a veces nosotros no escribimos, ¿verdad? Y hay que escribir lo que vamos viendo. Cuando uno escribe, uno recuerda. Cuando uno no escribe, no lo recuerda. Con la generación ahora, ¿verdad? Que tenemos de smartphones y cuestiones que la computadora puede tomar capturas de pantalla, no es lo mismo como para que usted lo escriba. Cuando usted esté aprendiendo un nuevo idioma, la recomendación es esa, hágalo old fashion, old school, ¿verdad? Hágalo como pues en aquellos tiempos donde no teníamos tanta tecnología, sino que escribíamos y nos íbamos a los libros, ¿verdad? De esa manera uno aprende más en cuestión de un segundo idioma. Entonces sí se pueden hacer un cuadrito donde ustedes tengan pues tal tiempo, así se usa, esta es la estructura, estos son los marcadores de tiempo, ¿verdad? Porque los marcadores de tiempo hacen una gran diferencia en cada uno de los que nosotros estamos estudiando. Así que, pues, si ustedes tienen un tiempecito, háganlo, y si no, les invito a que tengan una libretita o un par de páginas de papel bond donde ustedes puedan tener sus apuntes y de esa manera hacerlo, porque si usted escribe, a usted se le va a quedar. Esa sería como una recomendación nada más.
Así que pues con esto finalizamos, estamos a un minuto de terminar. Fue un placer verlos a todos esta noche. El día de mañana pues es nuestro último día y vamos a ver el midterm y con eso finalizamos, ¿verdad? Y ustedes pues quedan a la espera de cuando van a empezar su módulo número 3. Así que nos vemos mañana. If the world may let us, have a good night. Take care, my friends. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye.